Ana Lucy, that was a tough act to follow, so. Okay, I'm Catherine Reed from USAID OFDA, and I'm going to talk to you a little bit about what USAID OFDA is doing in the LAC region with regards to gender and disasters. And then I'm going to talk a little bit about why gender is, in fact, so important in disaster work, and then some of the gaps and the challenges that we're continuing to see in the work that we would like to see prioritized. Yeah. USAID OFDA globally USAID, has been involved a menudo, in gender and disaster work globalmente ha estado trabajando now. En temas de desastre y géneros. Desde el año 2000 empezamos a tener conferencias internacionales sobre este tema y hemos tenido cuatro desde el año 2000, la última en Bogotá, Colombia, en el año 2012. Las conferencias fueron una oportunidad para que los expertos y practicantes trabajando en el tema de género y desastres se reúnan a hablar sobre los desafíos, las brechas y los éxitos que habían identificado. La reunión de Bogotá fue un poco diferente a las anteriores porque también ofreció la oportunidad a las ONGs a que muestren algunas de sus experiencias exitosas en la integración del género del trabajo sobre desastres, esperando que otros la repliquen en sus países, también llevando a un plan de acción regional. Y este establece pasos para manejar el tema de género en lo que es el manejo de desastres a nivel nacional y regional. La conferencia trató varios temas. Uno fue una falta de cooperación entre las instituciones que trabajaban sobre género y desastres. Las políticas estaban en el papel, pero no había muchos mecanismos establecidos para que estas estuvieran realmente implementadas en el terreno. Después de la conferencia de Bogotá, también nosotros apoyamos dos seminarios de género en Chile, organizados por ONEMI, que es la agencia de manejo de desastres en Chile. And that gender working group was formed between civil society organizations and government bodies for the very purpose of having them talk more, to encourage more dialogue on gender and disasters sobre géneros y desastres entre ambos grupos. Entonces los seminarios permitieron que ONEMI y el grupo de trabajo de género presentara a más gente al tema y también que empezaran a hablar sobre planificación, entrenamiento y construcción de capacidades hacia el futuro. En julio del 2013 la personal de la oficina de San José y de Washington también decidieron hacer visitas de evaluación de género en la región. Queríamos ver a dónde los países que habían participado en la conferencia de Bogotá, cuánto habían avanzado en los últimos años. Queríamos ver cuáles eran las brechas y los desafíos que enfrentaban. Entonces escogimos a Jamaica en el Caribe y Chile en Sudamérica y Guatemala en América Central, un país por región, por subregión. La razón por la cual los escogimos es que se sabíamos que ya se estaban realizando actividades y que teníamos especialistas de manejo de riesgo de desastres que trabajaban ahí muy comprometidos con el género. Hicimos un número de grupos focales, trabajamos con gente, personal de gobierno, con mujeres, y lo que encontramos primero es, nuevamente, necesidad de incrementar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, una necesidad de tener un mayor apoyo a los grupos de bases, más involucramiento de comunidades, de universidades, entrenadores locales y material de entrenamiento. Al mismo tiempo, decidimos que teníamos que pasar de palabras, conferencias, seminarios a temas prácticos ya en el terreno. Y empezamos a buscar a grupos para financiar que estuvieran trabajando bien en lo que es género y desastres. Hablamos con el UNISDR, COPECO, UNDP, para ver a quién le conocían. Y de hecho, nos presentaron a Groups International. Y más o menos durante un año hemos estado financiando nosotros un proyecto de creación de capacidades en Honduras, Nicaragua, Perú y Jamaica, liderado por organizaciones de mujeres de bases, como la que acaban de ver en Honduras. Y el propósito es presentar a las comunidades un mayor conocimiento de lo que es el riesgo de desastres, los agentes gubernamentales. Es la primera actividad o proyecto relacionado a lo que es gestión de riesgos y género en la región. Y esperamos continuar en el futuro. Lo último que quería mencionar es un seminario en la web, webinar, producido por SupreCNAC a través de un fondo que nosotros dimos para lo que es la reducción del riesgo en América Latina. Y ellos produjeron un webinar que fue emitido en febrero de este año, en dos partes, que presentaba
la idea de género y desastres a la gente. Y creo que también lo hicieron con la ayuda de la UNDP y especialistas también de manejo de riesgos, género y educación. Entonces, estas son algunas de las actividades que hemos hecho en los últimos años. Y ahora le quiero decir por qué para nosotros el género es tan importante en desastres. Porque hay mucha gente que dice, no, género es un tema de desarrollo. Tienen que manejarlo las personas que están tratando estrategias mucho más a largo plazo. Pero sabemos, de hecho, que el género es muy importante en el trabajo de los desastres. Sabemos que los hombres, mujeres y niños tienen diferentes vulnerabilidades en un desastre, que enfrentan diferentes riesgos, que se afectan de diferente manera y que responden de manera diferente a las amenazas que encuentran. También sabemos que la dinámica de poder puede cambiar rápidamente en un desastre, que las inigualdades que existen, desigualdades que existen pueden incrementarse, y todo esto intensifica una vulnerabilidad existente. Entonces afecta cómo las poblaciones manejan los desastres y cómo se recuperan. Y por eso no podemos alejarnos del tema de género cuando estamos tratando el tema del trabajo de desastres. Si lo hacemos, no estamos haciendo nuestro trabajo en responder completamente a las necesidades de las poblaciones. La otra cosa que quería mencionar es las mujeres. Bueno, mucha gente dice, no, el género es sobre mujeres. ¿Por qué no hablan que es un programa en base a mujeres? No, todos sabemos que género no quiere decir necesariamente mujeres. Sabemos que muchos programas de género sí se enfocan en las necesidades y prioridades de las mujeres. Y la razón de esto es que en muchas sociedades las mujeres tienen menos acceso a los recursos y al poder que sus contrapartes masculinas, y debido a sus roles sociales y responsabilidades también tienen una mayor carga de responsabilidad en la mayoría de los casos. Y las mujeres tienden a ser las personas más vulnerables, es decir, los niños, las mujeres mayores. Así que tenemos que enfocarnos más en las mujeres, porque tradicionalmente han tenido menos acceso a estos recursos y están entrando a un desastre, enfrentando un desastre con vulnerabilidades existentes. Pero no solo quiero enfocarme en la parte de protección. Esto es importante y es parte del trabajo que hacemos, por supuesto, todo nuestro trabajo. Pero también queremos hablar y enfocarnos en lo que las otras personas han hablado aquí, que es el poder. Porque a menos que podamos nosotros trabajar con las personas y ponerlos en posiciones de liderazgo, las personas que antes no han tenido acceso a esos recursos nunca van a cambiar la dinámica. Siempre van a repetir su comportamiento una y otra vez. Por lo tanto, es extremadamente importante que hablemos sobre empoderar, que apoyemos el empoderamiento de los grupos. Finalmente, solo quería hablar sobre algunas de las brechas que continúan existiendo, los desafíos que continuamos enfrentando. Y esto hemos obtenido a través de los talleres, seminarios, trabajos, conferencias, trabajos en el terreno. No están en un orden específico, sino que sabemos que son cosas en las que queremos enfocarnos y que queremos priorizar hacia adelante. Una de las cosas es continuar financiando iniciativas de base, sobre todo de mujeres, y esto vuelve a la idea de que las mujeres cuidan a sus comunidades, están muy bien informadas sobre cuáles son los temas, los problemas, tienen excelentes ideas de qué es lo que quisieran hacer al respecto, pero no siempre tienen los recursos. Apoyo para diálogos más nacionales, integración del género en lo que es el manejo de desastres. Los indicadores de género siguen siendo los que tienen el peor desempeño en las estrategias de manejo de riesgo. Y a menos que continuemos a buscar alternativas para poder enlazar al gobierno y a los grupos de sociedad civil de manera muy práctica, no solo en papel, nunca vamos a cambiar. La expansión de redes de comunidades, esto es muy importante porque hemos visto, por ejemplo, en muchos casos que los centros metropolitanos se dan muchos de estos diálogos, pero fuera de los centros metropolitanos no, y las personas que no tienen estas conexiones están incapacitados de participar en el diálogo. Así que las redes de comunidades nos pueden ayudar mucho. La participación de universidades, muchas universidades se están involucrando ya en el trabajo de lo que es en reducción de riesgo de desastres, pero muy pocas relacionado al género. Entonces, cuando hablamos de investigación, desarrollo de currículums, es importante observar el papel de la academia, el sector académico en nuestro mundo. Y luego, finalmente, el desarrollo de material
entrenamiento local, en apoyo a los entrenadores locales. Esto es muy importante, lo hemos visto en el campo. Hay cada vez más experiencia en muchos países y, sin embargo, muchos países todavía necesitan entrenadores externos y material externo porque no tienen los recursos para desarrollar los suyos propios. Y lo último que quisiera mencionar, porque es parte de todo el trabajo que realizamos, es que todas nuestras actividades con género también tienen que enfocarse en los grupos más vulnerables de las comunidades y analizar su protección, porque esto tiene que estar en todos los programas que estamos operando. Y eso es todo.